Bienvenido a este programa de Iglesia en Camino, Luces de Belén, con este villancico de Luis Po, interpretado por Hanna Escuela de Artes Escénicas. Hemos empezado este programa navideño, que hoy lo hacemos desde la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan, delante de este Belén. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Estas son las palabras que escuchamos en la liturgia de la misa de Nochebuena. Y también escuchamos cómo el ángel les anuncia a los pastores: hoy, en la ciudad de Belén, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Estamos en Navidad. Y el programa de hoy, evidentemente, hablaremos de la Navidad. Pero hablaremos de la Navidad y los Belenes. Porque hace 800 años, en 1223, San Francisco de Asís, en Grecio, un pueblo italiano, realizó el primer Belén de la historia. Para ello hoy tendremos la presencia en nuestro programa del padre Luis Pérez, que es el guardián de la iglesia de San Francisco de Alcázar de San Juan. Y hablaremos también sobre la creatividad a la hora de realizar los belenes, porque cada belén es una obra de creatividad. Para ello vamos a contar con Carmelo Díaz Ropero, que es la persona que realiza con mucha creatividad el belén en la parroquia de Campo de Criptana. Y antes de pasar a la entrevista, vemos este pequeño vídeo, que es una poesía de Navidad de Lope de Vega: Temblando estaba de frío. Temblando estaba de frío el mayor fuego del cielo y el que hizo el tiempo mismo sujeto al rigor del tiempo. Su Virgen Madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño, hace los mismos efectos. No lejos, el casto esposo, que aunque estuviera muy lejos, pensara que estaba cerca de un hombre que es Dios inmenso. Mirándole está encogido y de los ojos atentos llueve al revés de las nubes porque llora sobre el cielo. Carmelo, bienvenidos a este programa de Iglesia en Camino. Bien hallado. Si no estoy equivocado, en los largos años que llevamos ya este programa, es la primera vez que os entrevistamos a los dos en este programa. Y qué mejor para algo que vosotros vivís desde la experiencia personal, que es hablar de los belenes y hablar de la Navidad. Pues bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Vamos a comenzar la entrevista con el origen.
y el origen es cuando empezó el Belén. Porque como decía en la presentación, hace 800 años que San Francisco de Asís hizo el primer Belén de la historia. ¿Nos puedes contar, Luis, un poquito cómo se llevó a cabo este Belén primero de la historia? Ya has dicho tú parte de ello. En realidad es todo, nos lo dice Celano en un largo capítulo, donde expresa el origen y el motivo por qué San Francisco pues se movió a este hecho tan trascendente, posiblemente sin darse cuenta. Pero él llevaba ya en su corazón una inquietud grande por hablar, manifestar lo que es el Belén, la manifestación de Dios a los hombres en un niño encarnado. La pequeñez, la humildad, en un pesebre, todo eso le conmovía. Y a este motivo, pues yo creo y pienso que San Francisco, que estuvo en Tierra Santa en 1219, en tiempo de la Quinta Cruzada, pues se encontró allí con unos sultanes y uno de ellos le preguntó: ¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra? Y eso se clavó a San Francisco. Y entonces, con esa lanza clavada, pues él reflexionando dijo: pues la razón es que el amor no es amado. Bien. Y efectivamente. Pero cuando hablamos del primer Belén de la historia, no pensamos en un Belén como este. Exacto. ¿Cómo fue ese Belén? Pues él, para llevar a cabo su idea, 3 años de su muerte, estamos en los periodos previos a su muerte, 3 años antes, tenía un amigo cercano al pueblo de Grecho. Y entonces le llamó y le dijo: vente para acá, Juan, que se llamaba, y vamos a hacer un proyecto que tengo en la mente. Y es rememorar la noche de Belén, plásticamente, viéndola como si fuera ahora. Y él entonces le dijo: dentro de unos días, pues estamos distantes, te acercas a Grecho y allí ya preparamos el Belén. Y ese Juan fue con los utensilios necesarios para hacerlo y lo prepararon. ¿Pero es un Belén viviente? ¿Era un Belén? No es. Vamos a ver. El Belén que prepararon esquemáticamente es reproducir la escena del pesebre, el heno, el buey y el burro, y la mula y el burro. Y eso. Y después, en el pesebre, lógicamente, un niño. Ahora el niño no se puede improvisar. ¿Y qué hicieron? Pues nada, después de esos preparativos, sin nada más, se pusieron ya a comenzar la celebración litúrgica. Sí, bueno, ahora vamos con eso. Entonces, Y eso lo dejó así un momentito. Y dicen las fuentes que después de la solemnidad y de la fiesta, alguien vio un niño que lloraba. Y es entonces cuando San Francisco se acerca al pesebre para despertarlo. Pero ¿quién lo puso? ¿Cómo lo pusieron? No nos lo dicen. Estaba el niño en el pesebre. Estaba el niño colocado en el pesebre, dormidito. Con lo que dice el padre Luis, os voy a leer lo que dice Tomás de Celano, que era compañero y biógrafo de San Francisco, con esto que ha dicho el padre Luis. Dijo Francisco a un tal Juan: si quieres que celebremos en Grecio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Pues yo creo que estas palabras de Celano, de Tomás de Celano, resumen muy bien lo que tú has comentado del deseo de Francisco de hacer este Belén. Comentabas antes que estuvo unos años antes en Tierra Santa, que el sultán le dijo lo que le dijo. Entonces, ¿el diálogo con el sultán le inspiraría, y este viaje a Tierra Santa, le inspiraría a Francisco
para recrear la escena de Navidad? ¿Tú crees que le inspiraría? Yo pienso que sí, que este lo lleva en su corazón, lo da a vueltas, y claro, él tenía claro ya, pues como creyente, creyente de fondo, pues tenía la presencia de eso, efectivamente, no amamos, no nos queremos unos a otros como el maestro nos mandó. Y entonces pues ahí vienen las rencillas pequeñas y las guerras entre los países y las naciones. Y entonces tuvo esta idea genial de reproducir este amor encarnado en el niño Jesús, visible en un pesebre, adorado por los animales y después por lo que nos dicen los evangelios, todos, pues entonces se solayó en esas cosas. A raíz de esto dice también Tomás de Celano: llegó el santo de Dios y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grecio se convierte en una nueva Belén. Qué bonita, ¿no? Es muy bonito esta, de Tomás de Celano. La gradación, como lo haciendo, diciendo muy bien, muy bien. Y efectivamente, Grecio se convirtió en una nueva Belén. Dice que le salieron todos los... las personas de sus casas, fueron a la plaza, se acercaron a la iglesia y entonces allí con candelas, con velas, con teas, pues eso, aquello pareció la iluminación de aquellos tiempos, no la de ahora. Y así fue la expresividad y la realización que San Francisco del deseo tenía en su corazón. Y habla de pobreza, habla de humildad, habla de simplicidad. Exactamente. Esto que nos ha recogido ahora el Papa Francisco en la carta que ha enviado por Navidad, recoge maravillosamente estos detalles. Humildad, abajamiento del cielo a la tierra. Humildad, la cuna, un pesebre. Después, la cercanía para el trato, verlo, contemplarlo, poder manejarlo incluso, ¿no? Pues todo esto nos lleva a lo que debemos hacer nosotros con Jesucristo, que es amarle, transformar nuestros corazones de tal forma que demos una respuesta. Comentabas antes que, claro, que este Belén se realiza, digamos, dentro de la celebración de la misa, ¿no? Este Belén, ¿no? Donde, según parece ser, que San Francisco participó como diácono, leyendo el Evangelio y predicando. Dice la tradición que la predicación de San Francisco en este día fue muy entrañable. ¿Por qué? ¿Qué dijo que fuera tan entrañable? Porque tuvo esa emoción y todo ese calor humano e infundido por la gracia de Dios, sin duda. El texto de esto dicen que era sacerdote, no era sacerdote, ciertamente no lo fue, se negó a la ordenación, él no quiso. Y le dice, el texto latino le dice, era levita. Entonces hay diácono y eso, esa cosita. Esa cosa, entre esa levita y diácono. Pero entonces ya cuando hablaba yo con el padre Luis para un poco preparar la entrevista y tal, creo que el San Francisco, cuando pronunció la palabra Belén, la pronunció de una forma... Eso sí, es curioso, sí. Que es curiosa, cuéntanoslo. Porque él quiso, vamos, se le movieron los labios, se le movía la lengua, de tal forma que se, como si tartamudeara, y reprodujo la imitación del balido de una oveja, que es Betelehem, no Belén, sino Betelehem. Y al repetirlo varias veces, pues la va, va. Mirad también lo que nos dice Tomás de Celano. El santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo,
Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consolación. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. Mucha dulzura en este primer nacimiento. Vamos a ir acabando ya la entrevista contigo, Luis. Antes también has citado al Papa Francisco, sí, que creo que os ha escrito una carta. Una carta ahora, últimamente ha mandado ahí un documento para conceder al pueblo cristiano una indulgencia plenaria a los que visiten las iglesias franciscanas desde el día hasta el día 2 de febrero, desde estos días pasados, unos días, digamos. Y el Papa escribió hace ya esos otros la carta sobre el Belén y sobre San Francisco, que es prácticamente todas estas ideas que tú has resaltado, tomadas de Celano, y que él toma y elabora de otra manera. Humildad, sencillez, pobreza, cariño, todo esto que en torno a una cuna pues podemos experimentar nosotros, sobre todo si nos afecta familiarmente. Entonces, podría ser un buen ejercicio para Navidad leer esta carta apostólica del Papa, Admirabile Signum, que nos puede ayudar también reflexionar a profundizar en esta vida cristiana. Porque tenemos ahí, ya digo, los documentos que resalta, es eso, una meditación sobre la fiesta, y ha encendido, pues ha concedido la indulgencia plenaria. Entonces, aprovechemos este momento, digamos, de gracia, que agradecemos también a San Francisco por ser el iniciador de este movimiento afectivo y de culto hacia lo que es la humanización de Dios para con nosotros, su amor entrañable para perdonarnos y redimirnos. Y eso es la... Pues muy bien, Luis, muchas gracias por iluminarnos en el origen del Belén, que siempre hay que ir a nuestro origen, ¿no? Sí. Antes de pasar a la entrevista con Carmelo, vamos a ver un vídeo que se titula Navidad Franciscana. Uh-huh. Es un vídeo donde aparecen obras de arte, donde se representa la natividad y la adoración a nuestro Señor con San Francisco de Asís. Pues vemos el vídeo y que nos ayude también a la reflexión en este acontecimiento tan importante que hace 800 años San Francisco de Asís llevó a cabo. Pues Carmelo, te toca a ti ahora. Bienvenido una vez más, como he dicho al principio del programa, a este programa de El Camino. 800 años después, bueno, 700 y pico, tú no sé cuántos años llevas. Bueno, Carmelo es, como he dicho antes, de Campo de Cristana. Realiza el Belén de la parroquia y
¿Algún Belén más realizarás? Sí, también lo hago, lo monto más o menos en la casa de hermandad de mi cofradía, del Cristo de la Aspiración y la Virgen de la Esperanza. Y este lo llevo haciendo 4 o 5 años. El de la parroquia, pues ya me traslado a 20 y tantos, casi 30 años, en el cual, pues en honor a aquellas personas que ya no existen, por lo menos los padres, colocaban, eran de pastores y eran la familia de Felipe Muñoz, colocaron. Luego es un momento que en todo lo en la vida, pues tiene su final. Y entonces ya dijeron que dejaban el tema de colocar el Belén. Allí se colocaba siempre el mismo, con la misma estructura, con el mismo todo. Y entonces por aquellos tiempos, me parece que fue en la época de don Joaquín Alhambra, pues ya me dijo, oye, hazte cargo tú del tema. Y bueno, pues empecé con esa idea y poco a poco ya fui implicándome de tal manera que mi espíritu era ir pensando cada año lo que tenía que hacer. ¿Y cómo te sientes ser continuador de la obra de San Francisco? Pues cuando el otro día me llamaste y me dijiste, no había caído yo que eran los 800 años. Pero yo siempre lo he tenido como mi patrón, porque es el patrón de los belenistas, y para mí siempre ha sido, digamos, el ejemplo de todo lo que nos ha estado contando el padre. Para mí, el ser continuador de una obra así es, pues, implicarte en tu forma de ser y en tu forma de vivir como cristiano. No sé si te voy a responder antes de tiempo, pero pienso que una persona que pone Belén tiene que tener un algo. Porque los belenes no son autómatas que ponemos ahí y florecitas y hierbita y corcho, ¿no? Tienes que tener un arraigo. No digamos que seamos unos ascetas, pero que bueno, que tenemos que tener un espíritu. Entonces, si me dices, pues sí, hay mucha gente que pone belenes y no son creyentes. Incluso tienen el detalle de, hasta no siendo creyentes, llegan en estas fechas y te colocan por lo menos el nacimiento, ¿no? Pero creo que tiene que tener una base muy, muy importante el que tengas un sentido religioso de la vida. ¿Por qué? Pues porque te ayuda. Te inspira un exactamente poquito, algunas veces, perdona que te corte, algunas veces, como he dicho antes, estás colocando el Belén y te sale todo mal y dices, bueno, ¿quién está conmigo? ¿El demonio o estás conmigo, señor? No, pero bueno, sí, ahí son las anécdotas que tienes con tu trato con personal con lo pones tú solo el Belén, tú solo. Yo me gusta no me gusta ponerlo solo, soy un poco en eso, un poco sí, así no discutes con nadie. Exactamente, ¿sabes? Porque es que he tenido las experiencias de que llega alguien y te dice, ¿y por qué esto tal y cual? Y dices, mira, si yo lo he pensado así, como te digo ahora que no. Entonces me cuesta trabajo quitarle la idea a una persona y digo, pues mira, me quito del problema y lo coloco. Tardo menos, pero yo los coloco solos. Oye, ¿qué supone para ti tantos años poner el Belén en la parroquia? Primeramente es un problema de meter y guardar todo lo que voy haciendo. Creo que en algunos momentos le he dicho a mis compañeros, tenemos que hacer una especie de falla para ir quemando todo, porque es que ya no tengo sitio, pero bueno, voy guardando. Pero supone para mí el que ya incluso la gente por la calle, ¿cuándo lo pones? Ya eres una persona que entras dentro del ambiente social de tu pueblo y que en cierto modo te consideran la persona que lo hace. Tengo que decir que, igual que está aquí Carmelo sentado, podría estar cualquiera que pone el Belén en cualquier iglesia, claro, en cualquier parroquia, en los ayuntamientos, cualquiera, ¿no? Es decir, hemos tenido que elegir a uno. Pero yo cuando pensé en Carmelo, pensé por un motivo, porque a mí me parece que el Belén de Campo de Quintana es muy original, es muy original. No es un Belén a la usanza. Exactamente. ¿Eh? Explícanos un poquito cómo es el Belén de Quintana, por si hay que ir allí a ver el Belén de Quintana. Sí, pues normalmente siempre suelo buscar unos
unos dioramas, digamos, o una representación un poco distinta a lo que es lo habitual, ¿no? Entonces, prescindes algunas veces de mucho. Por ejemplo, ya he dicho antes que yo no soy muy propicio a hacer cosas como el agua, todo ese tipo de cosas, las luces, todo este tipo, no tengo habilidad. Pero sí me preocupo de mirar y de buscar un estilo para cada año. Pues, por ejemplo, este año el Belén representa, digamos, una parte mudéjar. O sea, es un patio mudéjar que a alguna persona lo puede centrar en el patio de los Leones de Granada, y también tiene otra cosa, una parte mudéjar, que es la puerta de bisagra de Toledo. Entonces, ahí he hecho un conjunto y todos los años voy buscando un estilo personal y que tenga una idiosincrasia propia, o sea, que tenga algo que diga la gente: anda, pues yo nunca había pensado que un Belén esté representado en tal sitio, pero bueno, vas haciendo eso. Conforme estamos hablando, estamos viendo algunas fotografías de Belén de otros años. Imagino que también habrás puesto algo de cristal. Hombre. No pregunto por los molinos, que no. Eso seguro que no los has puesto nunca. Sí, 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 sí. Hubo un año que lo puse como fondo el pueblo y el Belén estaba cabal. Los molinos tienen, casi todos tenían una cuevecita al lado, que era donde guardaban los molineros guardaban el trigo y la esta. Y esta cuevecita ahí todavía, una intristana, que entonces eso lo representé hace unos años y ahí puse el nacimiento. Y al fondo se veía el pueblo. Pero luego he tenido la representación de la misma plaza de Cristana con la iglesia, el pósito, la Virgen de Cristana. Me queda todavía el Cristo de Villajo. El Cristo de Villajo lo tengo que hacer. Pues el próximo Así año, que creo el que va. De Villajo, que si no se van a enfadar, que va a mandar el Cristo de Villajo. Claro, tengo que. Ya lo he pensado casi. O sea que casi doy la primicia de la plazoleta del Cristo de Villajo. Bien, yo imagino que te quedarás asombrado con las imágenes del nacimiento, porque la Virgen, San José, el niño, siempre nos lleva a adentrarnos en el misterio. Pero aparte de el nacimiento, ¿qué personajes del Belén te llegan más al corazón o te inspiran más para la oración? Si hay alguno más, a lo mejor es nada más que el nacimiento. A mí es la Anunciación. La Anunciación. O sea, la donde empezó todo y donde para nosotros es el origen, cuando ella dijo sí, y dijo que sí, María, como dice la canción, pues para mí es un tema que en los belenes que pongo siempre la Anunciación está presente. Puedo prescindir de reyes, puedo prescindir de otras cosas, pero la Anunciación siempre la pongo en la parte distinta al portal de Belén, pero siempre la Anunciación. Ya para acabar la entrevista, aunque antes lo has dicho un poquito, el Belén es arte, porque es una obra artística lo que hacéis, sois artistas. Bueno, pero el Belén también es oración, digo yo. ¿O nos quedamos solo en el arte? ¿Solo contemplamos la obra artística que hace, en este caso tú, o cualquier bueno, belenista? Te lo he dicho antes, hay gente que incluso que no es creyente pone belenes. Entonces, no es que estés haciendo un rosario mientras estás colocando, ni estés rezando, ni nada. Pero solamente el hecho de cuando tú estás puesto, yo me he puesto a crear las imágenes, porque las he tallado también yo con mi escayola y el cúter, o sea que me hice las figuras, por ejemplo, de los dos que pongo las. Entonces, el que le des un sentido, una predisposición a ciertas figuras, tiene que tener algo que te ayude a hacer oración, ¿no? Entonces, perdona, pero es que es así. Sí, pero sobre todo también, no solamente el que crea el Belén, sino
a la persona que va a ver el Belén. Claro. Que no solamente había una obra artística. Claro, claro. Lo que pasa es que yo invitaría, y ahora aprovecho, para que la gente haga más catequesis, sobre todo con los niños, cuando va a enseñárselos. Que no se queden en las anécdotas de que está ahí el cerdito y está la ovejita y tal. Que hagan la catequesis, mira cómo está ahí el niño, mira qué dice y tal. Porque es muy importante. Luego los que somos catequistas notamos cuando te vienen preparados y cuando no te vienen preparados. Y la familia es muy importante para que haga esa labor. Y entonces, cuando aproveches para ir a ver un Belén, aproveche y haz catequesis. Con toda tu humildad, porque hay mucha gente. Yo no estoy preparado, no. Si todo el mundo tenemos una base, y si tenemos algo de cristiano, base cristiana, pues tenemos una base para poder trabajar. Como te decía antes, desde la Anunciación hasta el Nacimiento, exacto, hay una catequesis. Claro. Que luego decimos de la Semana Santa que es una catequesis. Sí, no pasa, claro. Pero das cuenta sí, que catequesis es el Belén, desde la Anunciación hasta el Nacimiento. Exactamente. Bueno, pues Luis y Carmelo y Luis, muchas gracias por iluminarnos. Esperemos que lo que hemos hablado pues nos ayude a todo el mundo que ha visto a profundizar el programa. Bueno, ya vamos a finalizar este programa navideño. Lo hacemos teniendo un mensaje muy especial a uno de los grandes protagonistas de estas fiestas. Lo decía Carmelo, que son los niños. Vamos a acabar el programa con un villancico dedicado a los Reyes Magos. Un villancico que se titula Melchor, Gaspar y Baltasar, que es un villancico de Unai Quirós. Y yo creo que es bueno pues acabar este programa con este villancico, porque nos hace más niños a todos, porque ensalzamos a los niños protagonistas de Navidad y porque estamos de fiesta. Y a todos ustedes que nos veis, desde el equipo que hacemos este programa de Iglesia en Camino, como no, por desearos una feliz Navidad. Y que el año 2024 sea un año sobre todo de paz y de mucho amor para todos vosotros. Pues feliz Navidad. Llegaron desde el oriente buscando un precioso